desafío ártico nace por el afán de contar la historia y la cultura del perro. Contarle a los chavales principalmente pues, lo que el papel que el perro ha jugado en el desarrollo de la humanidad y que a día de hoy todavía sigue jugando un papel muy importante. El desafío ártico tiene dos objetivos principales. Uno es la tenencia responsable, contar la historia y la cultura del perro, y el otro, concienciar sobre el cambio climático. Nosotros tenemos un plan educativo, digo nosotros, Marathon Dog, Tienda Animal y Royal Canin, que somos los tres que estamos juntos en este proyecto, en este desafío ártico, y tenemos un programa educativo que se llama Tienda Animal Educa, donde vamos por colegios contando pues todo esto que vivimos que en primera persona en Groenlandia, junto con los perros de los Inuit, que bueno, allí juegan un papel fundamental. El objetivo, bueno, el motivo por el que nos fuimos a Groenlandia es porque es de los pocos sitios del planeta donde el perro a día de hoy sigue siendo una pieza fundamental para la supervivencia. A día de hoy lo utilizan todavía en sus desplazamientos para pescar y para, pues bueno, para cazar también. Ellos, allí la vida es muy distinta a como la conocemos nosotros aquí, ¿no? Entonces, el perro, han sobrevivido gracias al perro y por el perro. La zona cero del cambio climático es Groenlandia. Todos los científicos están de acuerdo en que Groenlandia, por desgracia, es la zona cero donde más rápido se está descongelando pues, la propia capa de hielo que cubre toda Groenlandia, que llega a tener en algunos sitios hasta 3 kilómetros de espesor. Hay muchos glaciares que están retrocediendo. Yo he visitado algún frente de glaciar que no hace más de 10 años estaba. Había un solo frente de glaciar, hoy en día te encuentras montañas y se ha convertido en tres frentes de glaciares. Entonces, todo esto lo documentamos, lo tenemos pues bueno, grabado, fotografiado, todo para incluirlo después en el programa educativo que tenemos para contarle a los chicos, en fin, que tenemos que poner pues de nuestra parte para, de alguna manera, si podemos, que yo creo que sí, parar esto, o por lo menos que vaya más despacio. Este año me voy a Alaska, voy a hacer la misma ruta que hizo Félix Rodríguez de la Fuente en su último viaje, desde donde despegó la avioneta que le llevaba hasta donde se estrelló. Y bueno, esto lo voy a hacer con Norte y con Alaska, con estos dos perros. Y espero que en 10 días aproximadamente pueda hacer lo que es la ruta. Voy a llevar un trineo muy pequeñito. Básicamente ellos no van a tirar de mí, sino que bueno, ayudarán a llevar el trineo con la tienda de campaña, con la comida y tal, pero yo llevo también esquís de travesía, llevo raquetas de nieve también y bueno, a ver cómo nos encontramos el estado de la nieve, de los hielos. Tenemos que pasar algunos ríos que cruzar, que espero que estén bastante congelados, pero bueno, si no buscaremos alternativas de esto. Cuando uno sabe a dónde va, qué quiere hacer, pero hasta que no estás allí no sabes lo que te vas a encontrar.